La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se reunirá con expertos iraquíes e internacionales de todo el mundo para analizar el estado del patrimonio cultural de Irak y preparar un plan de salvaguarda. La reunión en la que participarán alrededor de 80 expertos de todo el mundo tendrá lugar durante dos días a finales de esta semana. Los expertos examinarán el estado del patrimonio cultural en las zonas liberadas de Irak para determinar prioridades para su conservación, Identificar iniciativas para proteger sitios arqueológicos, monumentos y sitios religiosos del patrimonio urbano, colecciones de museos y manuscritos históricos. También analizarán cómo impedir el pillaje y el tráfico ilícito de objetos culturales, agregó la Organización Internacional con sede en la capital francesa. La reunión Organizada por la UNESCO y el Ministerio de Cultura iraquí, cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Japón y el Patrimonio Cultural de Irak en Riesgo Inminente que lleva a cabo la oficina de la UNESCO en Irak, resaltó la organización Notimex.